Atrapados en la batalla que Arabia Saudita e Irán libran por la hegemonía regional, se encuentran unos 5.2 millones de niños en Yemen. Estos se encuentran al borde de la hambruna y enfrentan casi todas las enfermedades imaginables, desde la malnutrición hasta el cólera. Yemen es la nación más pobre del Golfo Pérsico y su situación es considerada por la Organización de Naciones Unidas y Save the Children la mayor crisis humanitaria del planeta. Con nosotros hoy para conversar sobre este asunto y la participación internacional en el mismo, el profesor del Programa de Estudios Internacionales de la Universidad del Sagrado Corazón, José Gabriel Martínez Borrás. Bienvenido. Buenos días. Gracias por acompañarnos nuevamente. 3 años de guerra, 10.000 muertos. Sí. Desafortunadamente esta es una de las catástrofes más grandes que está viendo la humanidad ahora mismo. No se habla mucho de eso en las noticias, afortunadamente lo estamos mencionando aquí hoy, pero han sido 3 años de una guerra muy intensa en un país que es considerado, como ustedes muy bien dijeron ahora, pues uno de los países más pobres de Oriente Medio y quizás del mundo, ¿no? Y obviamente pues el conflicto así no ayuda al crecimiento económico, etcétera. Ahora, ¿cuál es el origen de este conflicto? ¿Son las armas? Gran parte tiene que ver con las armas, porque evidentemente Estados Unidos, el Reino Unido y Francia son países que exportan armas y entonces de alguna manera esta región y particularmente esta crisis abona eso, ¿no? De alguna manera el Yemen realmente ha sido, por lo menos durante el siglo XX, una nación realmente dividida. Como todo Oriente Medio es realmente una región heterogénea y por ende responde, las diferentes áreas de Yemen responden a diferentes realidades, diferentes lealtades, ¿no? Y eso ha tenido un impacto a través del siglo XX y entonces lo que hemos visto ahora es que en la incapacidad de alguna manera de poder mantenerse como un país unido, pues ha tenido un problema de guerra civil. Internamente, lo que he estado leyendo es que internamente no se reconoce, hay debate incluso sobre la inminencia de la hambruna. Sí. Como que hay sectores que no los reconocen, hay otros que ya los dan por hecho, porque uno de los mayores problemas que tienen los niños ahora mismo en Yemen es la desnutrición. Claro, yo creo que obviamente siempre los que más sufren en el conflicto tienden a ser los civiles, tienden a ser los ancianos, tienden a ser los niños, las mujeres. Si lo queremos ver desde una perspectiva geopolítica, aquí se podría decir, entre muchas cosas, que hay una especie de guerra por lucha hegemónica en la región. Y eso sería entre Arabia Saudita e Irán. Sería la coalición saudí. Exacto. Y los rebeldes hutus. Los hutis, ¿cómo se llaman? Son realmente una población del norte del país que desde hace mucho tiempo están tratando de luchar por una especie de autodeterminación, reconocimiento de un gobierno que entiende que no los ha reconocido. Entonces yo llevo un alzamiento en armas y entonces ese ha sido el sector que ha dominado la parte norte del país, que es la frontera con Arabia Saudita y la cual tiene una identidad, digamos, diferente. Mientras Arabia Saudita apoya, digamos, una hegemonía suní en la región, pues entonces los hutis tienen una identidad chiita. Y por lo general este tipo de división, que es como decir en el cristianismo, pues católicos, protestantes, etcétera, es lo que se manifiesta en Oriente Medio, no necesariamente incide a la violencia o a la crisis, pero de alguna manera esas identidades pues se han vuelto más fuertes, ¿no? Especialmente después del fin de la Guerra Fría, donde estas identidades surgieron como parte de la política de la región. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se aprovechó un poco de la controversia que se suscitó con la muerte del periodista Khashoggi, como para solicitar, un poco viendo la vulnerabilidad de la zona, ¿no? Para solicitar el cese ya de este conflicto. ¿Eso es posible luego de 3 años, 10.000 muertos, niños muertos? Pues fíjate, esta situación es para que veamos cómo una cosa a veces lleva a la otra. La presión que ha surgido a raíz del asesinato de Khashoggi, de alguna manera ha puesto una presión internacional, mediática, etcétera, en los gobiernos de Estados Unidos y todos para entonces lidiar con la crisis. Una de las cosas que está identificando el problema o el conflicto era que, por un lado, pues se estaba vendiendo armas a la región, o por lo menos a Arabia Saudita, eso estaba teniendo una incidencia. ¿Y no se vislumbra un cese de esa venta de armas, o sí? Bueno, en un momento, a pesar de que el gobierno Obama estaba también vendiendo armas, lo paró. Cuando llega Trump, entonces renueva ese tipo de exportación a la región. Entonces ahora con la muerte de Khashoggi, pues entonces se está de alguna manera poniendo una presión para intentar hacer un cese al fuego,
Porque está incidiendo, ¿verdad? Particularmente por la imagen que tiene Arabia Saudita. Claro que sí. Para Arabia Saudita es un aliado de muchos años económico incondicional de los Estados Unidos. Entonces ahora lo que se está viendo es cómo lidiar entre el cese al fuego, etcétera. La ONU ya ha intentado unos cese al fuego desde el año pasado, hace varios años. Sí. No ha tenido mucho éxito. Ahora estamos viéndose de parte de los Estados Unidos un poco más de presión. Habrá que ver, ¿verdad?, el éxito que tenga ese tipo de presión. Hay unos gobiernos que están apoyando y otros que titubean mucho en el proceso. Vamos a seguir viendo este caso, profesor. Le doy las gracias por compartir con nosotros este análisis de noticias internacionales que tanto nos hace falta para poner nuestra visión en otros asuntos fuera de Puerto Rico y de Estados Unidos. Ahora nosotros vamos a una pausa.